Vaya documental, Elena. Impresionante. Que llega a este festival de cine de San Sebastián, esta ambición desmedida y... Y estamos bueno, con su protagonista. Claro. Con Zetangana y también con Cristina Trenas, que es una de las tres directoras de este increíble documental. Y digo increíble porque menuda generosidad la tuya de habernos dejado entrar en el corazón de lo que te pasa, de tu pánico, de tu miedo, de tus dudas, tus inseguridades, tu grandeza. ¿Eso cómo se hace? Te lo agradezco. Bueno, se hace teniendo amigos que son capaces de hacer una película, porque es, lo he comentado algunas veces, no le hubiera dejado a nadie, por mucho que le admire, entrar hasta ese nivel, ¿no? El nivel de exposición es mucho. Yo, la gente que me sigue y la que no verá que yo no publico ni hablo de mi vida, ni publico cosas en las redes, ni nunca estás como... dentro de mi vida y aquí pues sí, estás dentro de mi vida con las cosas buenas mías y con las malas pues también las han sacado. Cristina, las malas también, quiero decir, en un documental normalmente de un artista se suele, bueno, pues poner en valor todo lo positivo y dejar lo otro en la cabina de edición. Aquí vemos todo. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que, como dice Pucho, somos muy buenos amigos, trabajamos juntos, entonces hemos tenido mucho acceso, hemos estado siempre ahí y además era muy orgánico y muy natural que estuviésemos ahí. Entonces, pues eso ayuda a que no nos hayamos quedado solo en la faceta más de cara al público, sino que, pues eso, estamos con él en su casa, en los transportes, en el escenario, en el backstage, en las conversaciones es que más incómodas. Hemos estado siempre. Entonces, eso ha hecho también que rodásemos una cantidad de material gigante y ha habido un trabajo muy grande de montaje y de descartar. A veces os he escuchado decir que esto es una tragedia en tres actos. ¿Por qué eso de tragedia? Bueno, hay muchos espectadores a los que todavía no les hemos contado que aquí nos mostráis todo lo que hay detrás de la gira del madrileño, que fue un antes y un después en la puesta en escena y revolucionó el directo en este país, ¿no? Sí, o sea, es una tragedia porque los artistas acostumbramos a vender el éxito, ¿no? Y lo que se cuenta en esta peli pues son las cosas que hay detrás de ese éxito, ¿no? Como hay una sensación general de tragedia también por lo épico de levantar esa gira, que era muy complicado. Quiero saludar desde aquí a Víctor, que es el director musical que consiguió que tantísimos músicos hiciesen tantas cosas complicadas en tan poco tiempo y en cualquier lugar del mundo. También la parte técnica era muy complicada, el uso de las cámaras y la pantalla era un uso nuevo que... o sea, metimos a un director de foto que está acostumbrado a trabajar, pues como aquí, en platós, para publicidad, en videoclips, le metimos en un escenario, que es un lugar completamente distinto. O sea, hay muchos elementos de tragedia clásica. Antón, cuando te ves ahora en las imágenes encima de un escenario, ¿todavía te extraña verte encima de un escenario? No, o sea, siempre es parte de mí, pero sí que es verdad que tengo una relación rara con la performance en directo. Tengo esta inseguridad mía de que no sé cantar, que es una verdad como un templo, que no sé cantar, pero que también tiene que ver con que no tengo un conocimiento real sobre técnico, sobre la música, ni soy virtuoso en ningún instrumento y, sin embargo, sí que tengo la sensibilidad o tengo el gusto, tengo las ganas de apreciarlo en otros, ¿no? Entonces, como que me siento un poco, pues como todos nos sentimos en nuestras profesiones un poco impostores a veces, pues yo me siento muy impostor cuando veo a tanta gente escuchándome, ¿no? Pero gracias a este show, precisamente, me siento más cómodo en el escenario y me siento más artista en el escenario. También una cosa interesante de este documental es que se nos muestra esa faceta del empresario artista. Es decir, hay mucha gente que vive de lo que tú estás haciendo, de tu genialidad, pero de también todo eso que se te va ocurriendo, que a veces se traduce en perder pasta. Y eso lo vemos en el documental. Sí. La verdad que sí, es que también creo que eso es otra de las características de cómo trabaja Pucho, que también es interesante de documentar, y es que se mete hasta el fondo de todo. Y creo que tampoco es tan habitual, pero opina y tiene mucho que decir de tanto de la parte empresarial como de la parte creativa. Entonces, al final, pues eso es interesante de ver también y muy particular de su forma de trabajar, yo creo. Vamos a hacer, ¿cómo es? Un spoiler del
del documental, pero se repite un término para calificarte que es vago. ¿Eres vago? En el sentido en el que lo dice mi madre, que es la que sale diciéndolo. La única que se atreve a decir eso. También la saludamos desde aquí. ¿Eh? Quiero, mamá. Sí, o sea, yo tengo que estar muy apasionado para mover un dedo. Si no estoy apasionado, no hago las cosas. Todo lo dejo como a mitad y como que me cuesta mucho. Entonces también, cuando trabajo, es con un nivel de excitación muy fuerte, porque es el único que me permite trabajar realmente, y con un nivel de pasión muy fuerte. Eso la gente que ha trabajado conmigo en el estudio lo recalca mucho. Me acuerdo de Drexler, que nos lo decía muchísimo, rollo, pero podemos seguir mañana. Y yo, no podemos seguir mañana. O sea, hemos entrado, hay una especie de visión túnel y tal, que la otra cara de eso, que esa es positiva y que tal, la otra cara de eso es que, claro, si no hay algo fuerte y hay una pasión, una emoción, un objetivo claro y algo, pues me cuesta mucho moverme, la verdad. Es verdad, y lo hemos dicho varias veces, que tú haces cine en directo, en tu Instagram reza personaje cinematográfico. Eres muy bienvenido en el mundo del cine, ya has hecho varias incursiones y todas fructíferas. ¿Es una de las opciones ahora que están en tu mente donde te apetece bucear? Porque tú no paras de bucear y siempre tienes que dar un paso adelante en lo que haces. Sí, o sea, el último año y pico de mi vida ha consistido básicamente en trabajar con Little Spain, con mi socia Cris, con mi socio Santos, con María, con Roge, que también es el director de esto. Y eso es lo que estamos centrados. O sea, realmente el madrileño se nutre mucho de todo este... círculo de gente que está vinculada al mundo audiovisual, ¿no? Luego también está la parte musical, está Víctor, con el que hice el disco, Alice, con el que llevo toda la vida trabajando, pero con Little Spain hemos construido una especie de un ecosistema que nos gusta hablar, creativo, que tiene mucho que ver con el audiovisual. Seguimos trabajando en la publicidad, seguimos trabajando en el videoclip, pero llevamos un tiempo ya trabajando en este tipo de formatos largos. Este es el primero, pero en unos meses volveremos a hablar del segundo y el tercero no tarda y es lo que viene. Nos queda ya muy poco tiempo. ¿Estuvisteis a punto de decir, dejamos el documental? No lo aguantamos, ¿o no? Bueno, es que en realidad es un documental que se empezó hace mucho. Empezamos hace más de 4 años, cuando fuimos a rodar a Cuba, que estaba grabando todavía El Madrileño, y ese primer intento se paró, hubo un segundo intento que también se quedó un poco paralizado, y ha sido a la tercera que ya lo hemos terminado. Y sí, ha habido momentos un poco de desesperación, de decir, es imposible, no lo vamos a terminar. Pero bueno, decíamos, venga. Y ya cuando nos dieron la noticia de que íbamos a estrenar aquí, pues eso fue como el mayor aliciente para decir, bueno, ahora ya sí o sí hay que terminarlo, y encima lo podemos presentar aquí. Muchas gracias a los dos por habernos gracias. Acompañado. Permite que también dé la enhorabuena por el himno del Celta. Muy fan del himno del Celta. Muchas gracias. Dan ganas de hacerse del Celta, pero... Ese era el objetivo. Sí, gracias. A ver si enderezáis un poquito, ¿eh? Ya se viene. Muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar en las entrañas de todo lo que hay detrás de tu creación. Es un privilegio, gracias. Que disfrutéis de San Sebastián.